Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante en esta charla entre amigos, plática entre amigos, porque es algo que se ha dado mucho. Es el odio en las redes sociales y en especial que la gente se beneficie por fomentar el odio. Increíble. Y para eso, qué mejor que tenernos a las mejores expertas en este tema. ¿Sí? Por supuesto, Mónica Bauer, que es la directora de Asuntos Hispanos de la Anti-Defamation League, la ADL, ADL. Y claro, la directora de Asuntos Latinoamericanos, ¿sí? Aliat Altman, ¿sí? Para que nos hablen de este tema. Bienvenidas. Y claro, nuestro compañero Pablo, que desde Guadalajara y todo, también es un experto en todo lo que está sucediendo en universidades y en varios lugares así, ¿no? Bueno, yo empezaría primero, ya los presenté, pero quiero primero, la primera pregunta es, gracias. ADL, ¿y qué tiene que ver el odio en las redes? ¿Cómo es posible que exista? Muy bien, Isaac, muchísimas gracias. Y Pablo, un placer de conocerte. Sí, evidentemente el odio en las redes es la nueva manifestación del odio que llevamos viendo durante las últimas décadas, que cada vez que las redes sociales siguen aumentando, obviamente el odio por Internet es otro método del odio. ¿Por qué ADL y por qué ADL se involucra en esto? Pues simplemente porque desde hace 100 años, pero nunca nos quedamos ahí, en la misma misión de ADL, dice, no puedes combatir el antisemitismo sin combatir otros tipos de odio. Entonces, es muy importante en el contexto de esta campaña de la cual vamos a hablar, que realmente hay muchísimos tipos de odio que estamos tratando de combatir con una coalición muy amplia de socios, porque solos no podemos combatir un tipo de odio, sino que hay que combatirlos todos en conjunto. Mónica Aliad, me voy a permitir también preguntarles, el odio en las redes sociales que se vive en estos momentos, y más porque vivimos ahora súper comprometidos con una pantalla en el tema del confinamiento, ¿se maneja de distintas formas hablando de generaciones que comparten el odio, el uso de ciertas redes para compartirlo y el uso de ciertos algoritmos que también pueden favorecer a este tipo de situaciones? Pero preguntaste como muchas cosas en ese mismo. Sí, pregunta. Perdón. Soy muy preguntón. Por un lado tenemos el aspecto demográfico. Primero el aspecto del confinamiento, ¿no? Todas las tendencias que habíamos visto que se estaban desarrollando antes, bueno, ahorita están en esteroides. Porque, bueno, todos estamos pegados a la pantalla, pegados al teléfono y navegando en Internet. Entonces, todo esto se ha hecho, o se ha amplificado. Desde el punto de vista demográfico, vemos que, pues, tantos a veces chiquititos que los vemos con el teléfono o la pantalla dándole vuelta, hasta los adultos mayores que sí están navegando en redes sociales y que sí están participando. De hecho, digo, no tengo los datos exactos, pero sé que adultos mayores son muy activos en Facebook, por ejemplo. Es una de las plataformas que utilizan. Y bueno, depende el aspecto demográfico donde son más activos, ¿no? Yo veo que los jóvenes son más activos en Instagram. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica usamos mucho WhatsApp. Entonces, depende, digamos, los grupos sociales en qué plataformas están. Pero yo diría que básicamente todos participamos de alguna manera en redes sociales y por eso somos tan vulnerables a este aspecto de odio y discriminación en redes sociales. Oye, yo les preguntaría algo importante. Todos somos vulnerables, pero muchos piensan que estos mensajes de odio, que te preguntaría como cuáles son mensajes de odio y si son solo de carácter, por decir, muchos veían, es que solo son antisemitas. Creo que hay odio hacia todos lados, y es algo que la Anti-Defamation League hace, pero ¿cómo nos afecta? Porque de repente puedes ver un mensaje diciendo todos los latinos son ladrones, por decir algo, y dices, ay, es un mensaje, no pasa nada. O sea, muchos creen que porque sale un Twitter o sale en Facebook, no pasa nada. ¿Qué dirían ustedes, Mónica Aliad? Bueno, nosotros decimos en la liga que las palabras importan, pero no. O sea, no quiero que quede en lo que nosotros decimos, quiero que nada más veamos los hechos que hemos vivido. El próximo 3 de agosto se va a conmemorar un año del ataque en El Paso, el ataque de un hombre supremacista blanco que odiaba, decía que había una invasión en Estados Unidos, de un área de Dallas, en el estado de Texas, toma un carro y maneja millas y millas, maneja creo que 8 o 9 horas hasta llegar al paso, para asesinar gente
en esta comunidad binacional, una de las ciudades además más pacíficas en Estados Unidos, y con el odio, ¿no? Con el odio al migrante, al mexicano, y su racionalización atrás de este odio es que está evitando una invasión de Texas. Entonces, cuando nos vamos para atrás y vemos cómo estas personas se radicalizan, las redes sociales juegan un papel importante en este tipo de radicalización. Entonces, empezamos con palabras y acabamos con hechos tan trágicos como lo que pasó en El Paso, o históricamente, nosotras, Liat y yo, tuvimos la fortuna de trabajar con nuestro director nacional, Ed Foxman, antes de nuestro director actual, que decía que los crematorios en Auschwitz no empezaron con ladrillos, empezaron con palabras. Entonces, sí, todo lo que es el discurso de odio es muy importante, y por eso hacemos mucho trabajo a nivel de educación para evitar que este tipo de palabras escalen y se conviertan en actos violentos. Y hablé muchísimo, perdón, Liat. No, 100%. Todo lo que dijiste, Mónica, es 100% cierto. Quisiera también llegar al punto del odio, si es real, si es imaginado. Y nosotros lo que hacemos es tratar de buscar evidencia. Es muy difícil cuantificar cuánto odio hay en las redes, pero lo que sí podemos identificar haciendo encuestas, por ejemplo, esta es una encuesta que ya hemos hecho un par de años, la última la hicimos en enero del 2020, que entrevistamos más o menos aquí en Estados Unidos a 2,000 personas para ver si ellos han sido víctimas de odio, en qué tipo de odio han sido víctimas, y es un reporte muy, muy interesante que lo pueden encontrar en nuestra página web. Pero nada más para resumirles, para decir que no lo estamos sacando del aire, sino que es algo real, participaron más o menos 2,000 personas, 43% de ellas dicen, aseguran que han tenido alguna confrontación de odio online, sea por su género, sea por su raza, sea por su religión, por lo que sea. O sea, es real, discapacidad es real, 43%. 87% de estos americanos entrevistados dicen que quieren ver cambios en las redes. Sin importar ideología, puede ser una persona de derecha o izquierda, queremos ver cambios. Y que el gobierno, sobre todo aquí el gobierno en Estados Unidos, debe hacer algo más para atacar el odio. Entonces, todo el lobby que hacemos, digamos, en el Congreso y con legisladores, etcétera. Por último, nada más para resumirles brevemente, 80% quieren que no solo que las compañías hagan más, sino que también las compañías identifiquen a los bots, porque muchos de estos son bots, son gente que no existe, sino que nada más están propagando el odio. Entonces, tienen que identificar y sacar de las redes a los bots. Entonces, esto es algo muy real, no es inventado, y tenemos la data para evidenciarlo. De estos números que son tan altos y que representan una gran afectación dentro de diferentes comunidades que viven en los Estados Unidos, ¿cómo podemos también diferenciar qué es un follower que atenta contra tu integridad por pertenecer a cierta comunidad y qué es un blogger o alguien que tiene a una cuenta de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram, que es el generador de odio y que por ende también se está beneficiando? Mónica, ¿quieres empezar o...? No, adelante. Ok. Mira, cualquiera de los dos está mal, ¿no? Entonces, realmente identificar si eres pasivamente o activamente, o si tienes followers o no tienes followers, cualquiera está mal. Nuestro objetivo es tener una plataformas, en este caso la campaña Stop Hate for Profit está enfocada en Facebook. Entonces vamos, si quieren hablamos de Facebook nada más, pero realmente esto sucede en muchas otras plataformas. Que realmente el odio, sea de un comentarista o sea de una persona de influencia, un blogger, no debe existir. Al igual que si tú vas a un restaurante privado, todas estas compañías son privadas, si tú vas a un restaurante privado y empiezas a gritar Heil Hitler, o eres un latino de lo que quieras, o eres un inmigrante ilegal, que te odio por cómo te ves, o un afrodescendiente por cómo te ves, el dueño del restaurante probablemente te va a votar. Entonces, esas son las mismas leyes que queremos aplicar. Entonces, no importa. Realmente categorizar cuántos y cómo es un proceso que estamos
indagando y procesando, pero realmente no importa quién es, lo más importante es que se pongan instrumentos para dejar de combatir y de propagar el odio. Oye, justamente de eso, antes de que hable Mónica, porque justo creo que le voy a dar una pauta para todo esto, hablas de estamos, hacemos, decimos todo esto. Creo que ahí es muy importante que la gente conozca lo que es ADL, lo que es la Anti-Defamation League, y por qué se involucró en esta campaña, que además es increíble que haya gente que se beneficie del odio, pero la campaña se llama Stop Hate for Profit, exactamente. Vamos a parar a que la gente gane, no nada más el odio, sino que además ganen por eso. Platícanos un poquito qué hace ADL y qué es esta campaña de Stop Hate for Profit. Bueno, buenísima la pauta. Vamos a empezar por lo que dijo Liad. No somos una organización con más de 100 años trabajando el tema del odio. Básicamente eso es lo que hacemos. Entonces, son varias décadas cuando nos empezamos a involucrar en el tema de lo que es el odio en línea, en lo que es el odio en Internet. Esto, digo, ya llevamos cuántos años, ¿no? Navegando, los que se puedan acordar de la pantalla con letras verdes y que te tenías que conectar con el teléfono. Yo creo que los jóvenes se reirán de todo eso, pero así era el Internet no, antes. No, ¿no? No podías hablar y conectarte a Internet al mismo tiempo. Tenías que usar, o usabas el teléfono o te conectabas a Internet. Exacto, exactamente. O sea, era como otro mundo, pero ya estábamos viendo estos brotes de odio a través del Internet. Entonces, ADL, nosotros siempre le dijimos que era la nueva frontera del odio, ¿no? Esta es la nueva frontera, porque ahora el odio se está manifestando en un campo cibernético. Entonces, llevamos muchos años trabajando con las diferentes plataformas sobre estos temas. Y hablamos del mecanismo de la zanahoria y el palo, ¿no? El castigo y el beneficio. Entonces, hemos usado ambos. O sea, de alguna manera, lo primero fue acercarnos a estas compañías y decir, oye, hay un problema. El odio está pululando en tu plataforma. Y vamos, trabajemos juntos, ¿no? Nosotros tenemos el objetivo de evitar que el odio crezca, y tú tienes una plataforma donde esto está creciendo. ¿Por qué no trabajamos juntos? Nosotros abrimos una oficina en Silicon Valley y empezamos a entablar estas relaciones con Facebook, Twitter, YouTube, todas estas compañías. Lo que ha pasado es que durante mucho tiempo, y no somos los únicos, es muy importante, esto es muy importante, muchas organizaciones de derechos civiles están enfrentando este tipo de odio. Entonces, ya sea las organizaciones de latinos, las organizaciones afroamericanas, las organizaciones de derechos civiles en general, de mujeres, todo tipo de organizaciones, estamos viendo que este odio está crece en Internet. Entonces, este enfoque, digamos, por las buenas, el de ven, vamos a sentarnos, vamos a trabajar, pues no funcionó mucho, sobre todo en Facebook, que es una de las plataformas más importantes. Y no se nos olvide que Facebook es dueño de otras plataformas. Entonces, Facebook es dueño de WhatsApp y de Instagram, y no sé si de otras más. Entonces, el poder que tiene esta compañía en el espacio cibernético es enorme. Entonces, llegó un momento en que decidimos, ADL y unos socios, hacer esta coalición, que se llama Stop Hate for Profit. Lo que significa esto en inglés es detengamos la ganancia, el odio por ganancia. O sea, sabemos que Facebook al final del año tiene una ganancia de 70 billones de dólares. 70 billones de dólares. Entonces, ellos están lucrando, digamos, de todo lo que está pasando en redes sociales, pero nosotros como organizaciones de derechos civiles estamos diciendo basta. Tú no vas a lucrar. No queremos que lucres de esta actividad que tenemos nosotros. Te voy a parar un segundo, Mónica. Claro. Yo sé que Facebook lucra porque tiene anuncios, tiene muchas cosas, pero Facebook no promueve el odio. Pero hay gente que lucra por promover el odio. O Facebook, ¿cómo se beneficia por promover o por dejar que alguien promueva el odio? Porque a lo mejor hay gente que dice, pues Facebook gana porque todo, no es su contenido como tal. Entonces, y voy a aprovechar para compartir mi pantalla y enseñarles unos cuantos ejemplos de lo que nosotros hemos estado viendo. Déjame, avísenme cuando la puedan ver. Ok. Entonces, existen varias maneras en que Facebook, digamos, lucra. Esta primera imagen, que es una negación del Holocausto, es permitir que haya mentiras, ¿no? Esto básicamente es una mentira.
Entonces, permitir que haya teorías conspiratorias, mentiras, obviamente no favorece a nuestra sociedad. Y aquí hay otras dos imágenes de negación del Holocausto, y esta, además, relación de que las personas que educan sobre el Holocausto quieren hacer dinero. Pero esta es la imagen que quiero, en especial, hablar sobre lo que es los anuncios, ¿no? Que decías, Isaac. Entonces, una compañía, digamos, Coca-Cola, en este caso, esta compañía de seguros que se llama Geico, no sé si algunos lo conocen, en Estados Unidos es muy famosa, pone su dinero, ¿no? Pone anuncios en Facebook. Y este anuncio lo ponen junto a esta imagen de George Soros haciendo toda una teoría conspiratoria, ¿no? De cómo él está financiando las revueltas, el llamado a justicia racial que hay ahorita en Estados Unidos, y lo pone lado a lado. Entonces, la pregunta es, ¿esta compañía realmente quiere que su anuncio esté cerca de eso? Y como este ejemplo, tenemos millones con la comunidad latina, la comunidad afroamericana, la comunidad musulmana, todos, o sea, todos están siendo afectados por estos ejemplos. Y cuando nosotros lanzamos esta campaña, que se llama Stop Hate for Profit, no sabíamos lo que pedimos es que durante un mes, los grandes negocios que ponen su dinero en Facebook detuvieran este gasto publicitario que hacen en Facebook. ¿Cuántas organizaciones creen que se juntaron a la campaña? A ver, Pablo, dime qué es. ¿Qué dices, Pablo? Con todo el dolor, pero no creo que muchas. Bueno, tenemos más de 1,100 compañías. Es lo que yo te voy a decir. Mi última cuenta era de 890 empresas entre grandes y chiquitas. Pero eso realmente me sorprende, porque entonces si hay esfuerzo de parte de la iniciativa privada, y eso cuenta muchísimo. Lo decía irónicamente, no a título de ser cruel, pero vaya, entonces nos están poniendo también el ejemplo las grandes compañías y las pymes también. Precisamente por este ejemplo, y como te digo, como este hay de todo, o sea, contra la comunidad LGBT, contra todas las comunidades, que las compañías saben que hay un problema serio, muy serio. Tenemos entre nuestros las compañías que se unieron a nosotros, tenemos a Verizon, a Honda, Coca-Cola. O sea, si tú ves la lista, y los invito a todos los que nos están viendo, por favor, vayan a nuestra página web, Stop Hate for Profit. Nada más lean las 1,100 compañías que se juntaron. Fue un éxito que ni siquiera las 9 organizaciones que lanzamos la petición de por favor detengan sus dólares de Facebook, nos imaginamos que iba a ser tan exitoso. Fue tan exitoso que ya nos avisaron varias de estas compañías, por ejemplo, North Face, que no nada más van a suspender sus gastos publicitarios en julio, lo van a suspender. Esto en un momento en el que la única manera de comprar en Estados Unidos es a través de las redes. O sea, es tan fuerte el reclamo, porque ahorita, digo, la gente no está yendo a las tiendas de North Face. Entonces, el hecho de que ellos decidieron suspender su gasto publicitario de aquí a fin de año, habla de lo importante que es este tema para ellos. Además de que tenemos 1,100 compañías, y muchísimas son enormes, varias son internacionales, también tenemos más de 150 NGOs, organizaciones sin fines de lucro, que también se juntaron a la campaña, muchas de ellas también internacionales. Entonces, bueno, déjame aquí, por ejemplo, déjame acabar de enseñarles las imágenes, si quieren luego platicamos de las imágenes. Uno de los problemas más grandes que hemos detectado en Facebook es estos grupos. Hay grupos de odio, literalmente grupos de odio, que tienen más de 100,000 miembros. Ustedes pueden ver ahí con rojo, está pintado, cuántos miembros tiene este grupo. Hay grupos antisemitas, hay grupos antimigrantes, hay grupos anti-gay, hay grupos de todo. Y una de las peticiones, tenemos nuestras 10 peticiones claramente bien puestas en la página web y en el sitio web, pero una de ellas es que cuando estos grupos se hacen tan grandes, que hay algún tipo de monitoreo. Porque esta planeación en contra de grupos, y que muchas veces terminan en situaciones como lo del paso, bueno, empiezan en estos grupos, ¿no? Déjame. Y lo más, a mí personalmente, lo que más me impactó de todo lo que yo he aprendido, porque he aprendido mucho en participar en esta campaña, es esta imagen.
Estos son grupos sugeridos al usuario. Okay, esta es una persona de nuestro, tenemos nosotros además una división adentro de ADL, que se llama el Centro de Tecnología y Sociedad, que son los que se encargan de analizar todo esto. Y obviamente se meten como gente extremista para ver qué sale y dónde están y para investigar. Y a uno de nuestros investigadores le sale esto. Estos son los grupos que Facebook le está recomendando a una persona. Entonces, lo que vemos es que el extremismo, la polarización, hace más dinero. O sea, lo que recomiendan no es alejar a la gente del extremismo, sino de alguna manera empujarlos hacia la polarización. Y eso nos tiene muy preocupados. Y por último, otra de las peticiones que tenemos es que cuando la gente, digamos, manda, avisa a Facebook que hay un grupo de odio, que están preocupados, que están viendo que esto está pasando, no hay manera de comunicarse con una persona. No hay, o sea, lo único que sale es este mensaje que ustedes pueden ver en la pantalla, en el cuadrado rojo, que dice gracias por tu retroalimentación. Pero si una persona genuinamente, por lo que decía Liat, que está siendo acosada de una manera terrible, o si ve un grupo de odio muy activo, no tiene manera de hablar con un individuo que lo puede apoyar en la compañía. Entonces, eso con esto, te iba a comentar, porque entonces cuando uno realiza una denuncia a Facebook, aunque sean varias, en varias ocasiones, como a veces uno lo puede hacer en otra red social como Twitter, ¿qué involucra? ¿La denuncia realmente aplica o no aplica? ¿La toman en cuenta o solamente queda un registro o es básicamente un robot contestándote que sí te va a dar seguimiento a la denuncia? Si me permites, Mónica, te respondo. Esa es parte de las peticiones que tenemos. Tenemos 10 peticiones muy, muy claras. Este grupo de Stop Hate for Profit tiene 10 peticiones que la pueden revisar en el website. Pero básicamente esta es justamente una de ellas. La denuncia que hace una persona o organización a Facebook, solo te sale ese anuncio, a veces se baja, a veces no, la mayoría de las veces no se baja, y hay toda una serie de políticas que no entendemos muy bien, aunque ellos tienen monitoreos, si nos dicen que tienen un grupo monitoreando, no sabemos cuánto lo monitorean, cómo lo monitorean. Por eso se necesita una auditoría. Y ese es uno de los pedidos. Una auditoría independiente que pueda verificar exactamente cuántas denuncias se hacen, cómo se respondió a la denuncia, fue una buena respuesta, si no lo bajaron, ¿por qué no lo bajaron? Hay toda una serie de necesidades que una auditoría puede dar. Por ejemplo, otro pedido, y esto cae dentro del tema de responsabilidad. Tenemos 3 temas principales. Uno es responsabilidad, otro es decencia y el tercero es apoyo. No les voy a mencionar los 10, pero dentro del tema de responsabilidad, también pedimos que contraten especialistas que tengan staff, igual que pueden tener staff que vende más anuncios, pueden tener staff que se enfoque en los derechos civiles de las personas y de los grupos que están dentro de Facebook. Otra parte es el reembolso. Ya vimos, Geico, por ejemplo, está patrocinando a Soros, el blanco sionista billonario. Bueno, Geico no tiene por qué pagar esa propaganda, ese grupo. Entonces le tienes que reembolsar a Geico porque ellos no sabían que eso era lo que estaban apoyando. Entonces eso entra dentro de la parte de la responsabilidad. Otra cosa es la decencia. La decencia que no hayan grupos, como dijimos antes, igual que en un restaurante, no te dejan tener epítetos raciales, ser decente, no tener grupos de supremacistas blancos, no tener negadores del holocausto, ayudar a detener la radicalización, porque como en el caso del Paso, sabemos que esta gente se radicaliza online y tiene sus sistemas online de radicalizarse. Y por último, la parte del apoyo, ¿no? Crear expertos que también revisen todos los envíos, como tú dijiste. 42% de los usuarios de Facebook han sufrido acoso en Facebook. Es muy similar a lo que hicimos en la encuesta con todos la parte de todas las compañías de social media. Entonces, estos son algunos de los pedidos, pero justamente lo que tú dijiste. Yo tengo una duda en esto. O sea, hablas de más de 1,100 compañías grandes, chiquitas, medianas. Hablas
de ONGs, pero la gente, como le decimos por aquí, de a pie, uno, un simple mortal, que pues no tenemos los millones de Pepsi-Cola y que Facebook le da lo mismo exactamente si yo le digo, no si no pongo, o Twitter, o la que sea. Yo creo que le da lo mismo lo que hagamos nosotros, mi punto de vista. O que si yo mando una queja, decirle, no estoy de acuerdo, a lo mejor sí bloquean, porque sabemos que bloquean, que a veces se pasa, porque por sí, como es, vuelve a ser, es una máquina y le escribes, este escribió odio, la máquina dice, alguien recibió, lo bloqueo. Pero la gente normal, de a pie como nosotros, ¿en qué podemos participar en esta campaña de Stop Hate for Profit? ¿O qué tenemos que hacer? Porque igual, ¿o qué hay que hacer con ADL? ¿O nos esperamos y que ustedes actúen? Bueno, cualquier individuo puede participar en la campaña. Tenemos una manera en que un individuo puede sumarse, digamos, sumar su nombre, su correo electrónico, y a través de, una vez que está sumado, puede recibir información de qué más puede hacer. Por ejemplo, ayer hubo en el Congreso de Estados Unidos una comparecencia donde tuvo que ir Mark Zuckerberg y Bezos, o sea, cuatro de los grandes, digamos, CEOs, directores de estas grandes compañías, a testificar ante el Congreso. Y antes de eso, organizamos, entre la coalición organizó que se le mandara directamente a Mark Zuckerberg este reclamo, ¿no? De los individuos, de las personas. Entonces hubo, no tengo el número de cuánta gente participó, pero fue muchísima. Entonces, en manera coordinada, como dices, Isaac, si es una persona hoy o somos 20, pero si de repente en un día, durante un periodo de 4 horas, millones de personas le están mandando, bueno, entonces es como el público también está prestando atención. A ver, la realidad, conociendo, le importa, o sea, gana millones, gana todo esto. Tiene miles de millones de millones de afiliados en Facebook, que ha caído porque los jóvenes ahora usan Instagram, que también es Facebook. O sea, o si tuviera problemas, también es Facebook. ¿Qué le afecta, le importa, sirve de algo o todo esto? O sea, el que Pepsi diga o Coca digan, no invierto 1,000 millones, o sea, sí le debe pegar en su bolsillo. Pero sirve todo esto, ¿cómo coordinarlo? Porque entonces tendremos que estarlos mandando constantemente o solo un ratito. En ese sentido, hay que tener una campaña constante y meterse a lo mejor en la página de Stop Hate for Profit de ustedes y ahí ponerlo y entonces ustedes lo están mandando. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? La idea de hacer la campaña es coordinar en los 9 grupos iniciales que somos los que coordinamos la campaña. Pero gracias a esta experiencia que tuvimos de un mes, nos dimos cuenta del éxito. O sea, fue un éxito rotundo, rotundo. Incluso bajó la acción de Facebook en algún momento. Entonces, fue un éxito rotundo para, aunque sea, hacer un grito de llamar la atención. La intención de la campaña de ninguna manera es destruir Facebook. No tenemos ninguna intención. Ese no es el objetivo. El objetivo es que haya lo que decimos en nuestras 10 peticiones que decía Liad, y más que nada que la gente no tenga miedo, que no esté amenazada, que no haya acoso, que no haya esta polarización en redes. Y tenemos muchas de las soluciones, o sea, tenemos algoritmos, podemos trabajar juntos, hay inteligencia artificial. No es que no existan los mecanismos para mejorar esto, sí existen, pero bueno, los tienen que querer aplicar. El hecho, Isaac, es que sí es cierto que es una organización, una empresa muy poderosa y que no va a ser fácil hacer que cambie, ¿no? No ha sido fácil. Ahora, otro de los grandes éxitos de nuestra campaña, y ese sí lo contamos como, bueno, ya contrataron a alguien de derechos civiles, que era una de nuestras primeras peticiones, y otro de los grandes éxitos que tuvimos es que todas las demás plataformas ya están haciendo cambios. Twitter ya hizo cambios, Reddit ya hizo cambios, YouTube acaba de quitar a muchísimos supremacistas blancos de su plataforma. De por sí, YouTube nada más pones odio en el título y ya te pone como 18,000 de esas y no puedes. Y, o sea, por decir eso, hasta es complicado cuando quieres hablar del mensaje de odio, al revés, ponerlo. O sea, YouTube lo tiene un poquito más... Pero igual Google le pones y te lo encuentra todas las que quieras. ¿Sabes qué, Isaac? Va a ser, yo creo, que una prueba y un error. O sea, va a ser prueba y error. Ver qué algoritmo es el que va a funcionar, ver... Pero si no trabajamos todos nosotros como sociedad civil, como empresas, juntos, ¿cómo vamos a poder detener esto? Es realmente un problema muy serio,
muy, muy, muy serio que nos está afectando a todos. Y no nada más, digo, la campaña es en Estados Unidos, pero como Liat sabe que es directora de toda Latinoamérica, esto es mundial. Esto es en todos lados. Entonces, lo que podamos, a lo que podamos llegar las organizaciones de derechos civiles con estas plataformas, en la medida en que cambien estos algoritmos o expulsen a gente tan, tan tóxica de sus plataformas, se va a beneficiar realmente todo el mundo, literalmente todo el mundo. Algo que me gusta mucho de la campaña que están haciendo y de las acciones que está llevando ADL con todas estas organizaciones es que no hace más de un año, recuerdo que fue muy sonado y muy, muy controversial, que el actor y comediante Sacha Baron Cohen expresó su, su malestar, su indignación, y más allá de una indignación, el tratar de concientizar a la gente de no sumarse al odio, sino hacer todo lo contrario. Y más aún que no únicamente la gente participe en este tipo de iniciativas, sino que las empresas como Facebook, como tal cual lo decimos, y no es destruir a Facebook, agarren también su responsabilidad y agarren también su propia conciencia. Felicidades de antemano. Creo que además ese comentario lo hicieron en un evento, en un evento justamente de ADL, así que... Yo estuve ahí, así que les puedo decir por experiencia propia. Fue nuestra conferencia anual que se llama Never Is Now, que es nuestra conferencia anual sobre antisemitismo, que por cierto, con mucho gusto, estamos preparando la siguiente y va a ser un evento mundial donde ustedes se pueden unir al evento, va a ser un evento gratis a nivel mundial, dadas las circunstancias de la pandemia. Pero es un evento que trata sobre antisemitismo, obviamente tratamos sobre otro tipo de odio, pero esta central es sobre antisemitismo. Y sí, o sea, escuchando a Sacha Baron Cohen y la viralidad de su mensaje, porque es justamente lo que estamos diciendo, empresas privadas tienen responsabilidad hacer una ganancia sobre tu plataforma, tiene una responsabilidad. Y la mayor frustración de alguien como Sacha Baron Cohen, que él ha utilizado la comedia para reírse de las ridiculeces que existen en el tema racial, en el tema anti-gay, en el tema antisemitismo, islamofobia, etcétera, racismo, él siempre ha utilizado la comedia para unir a la gente a que se ría de la ridiculez que es el racismo, el antisemitismo, etcétera. Y lo que él decía en ese momento era... ya dejó de ser the joke on them, el chiste hacia ellos. El chiste de repente se ha vuelto hacia nosotros porque es real. Estas plataformas los están incrementando y viralizando. Entonces tenemos, ya no es un chiste. Lo que yo hacía como un chiste no es un chiste. Lo que es el chiste es que esto no tomen las medidas necesarias. Y por eso él fue tan fuerte. Y eso también generó una conciencia, que parte de las grandes campañas exitosas son generar la conciencia, no solamente en Estados Unidos, sino como ves, a nivel mundial. Oye, las dos, ¿qué tan fuerte es la influencia de este odio y cuáles serían los mayores riesgos de este odio, ¿sí?, en Latinoamérica? Sabemos que en Estados Unidos se desató toda una polémica con lo de George Floyd, manifestaciones, esto, en Israel hay ahorita otras, por muchas razones. En Europa alguna que otra, en algún momento dado tuvimos ahí los chalecos amarillos también y el odio a los musulmanes, porque también hay el odio a los musulmanes y esa islamofobia también en América Latina, porque estamos acá. ¿Cuáles son los mayores riesgos de este odio y qué es lo que más se ataca, incluyendo lógicamente antisemitismo, negación del holocausto, odio a los latinos? ¿Pero qué hay en todo esto? Porque mucho es fomentado por los propios gobiernos y por organizaciones de Irán también, o sea, todo esto. ¿Quieres empezar, Liat? Yo no quiero hacer un comentario. No, haz tu comentario. Antes de que entres en Latinoamérica, porque Liat es nuestra súper experta en Latinoamérica, yo creo que, yo nomás te quiero responder a eso con un escenario que nos afecta a nivel mundial a todos, que es el coronavirus. O sea, la cantidad de información falsa de que está corriendo ahorita en redes sociales y que la gente lo cree. O sea, incluso he oído científicos decir, bueno, sale la vacuna. ¿Cuánta gente crees que no va a querer vacunarse por esta cuestión
de ser antivacunas. O sea, hay una cantidad de que uses este producto, no uses este producto, toma esto, no, las máscaras sirven, las máscaras no sirven. La cantidad de desinformación que está afectando a comunidades enteras en una cuestión de vida o muerte. Yo me encargué de la parte de ONGs en nuestro equipo de la campaña y recuerdo una clínica de salud que se firmó a la campaña y nos dijo, nosotros nos firmamos porque estamos hartos, hartos de que la gente no crea en la ciencia, porque están viendo esto en redes sociales y están haciendo cosas donde están prácticamente poniendo sus vidas y las de los demás en peligro. Y ahora con ese comentario le paso la palabra a mi compañera. No, sí, 100%, Mónica. En términos de América Latina, yo diría que lo peor está basado en teorías de conspiración. Sea con el coronavirus, que lo hicimos, lo hablamos, Isaac, en nuestra charla anterior, del coronavirus, de quién creó el coronavirus, desde la comunidad asiática fue parte de, bien, fue el target, ¿no? Fue el foco de las teorías de conspiración. En la comunidad judía fue target de las teorías de conspiración, de que se están inventando la vacuna, lo crearon para inventar la vacuna, para poder beneficiarse financieramente, o que hay un gran cabal en el mundo que está controlando todo y por eso nos está pasando. Todas esas teorías de conspiración. Hay teorías de conspiración que son del ADN de algunos países en América Latina, por ejemplo, las teorías de conspiración del Plan Andina, que se promueven por redes también. La teoría de conspiración básicamente dice que el Estado de Israel ya se creó en Israel, pero ahorita la Patagonia argentina y chilena quieren hacer un segundo Estado de Israel. Y como evidencia, son todos los mochileros que van israelíes que van visitando la área de la Patagonia. Es una teoría de conspiración, tiene cero base. Pero una vez que se promueve y alguien tiene una impresión de esa teoría, la puede promover. Tenemos teorías también neonazis, tenemos muchas teorías, como bien lo dijiste, Isaac, sobre lo que está tratando de propagar Irán. Irán es el exportador de antisemitismo y antisionismo número uno en el mundo. Sea como... ¿Perdón? Y anti-Estados Unidos también. Anti-Estados Unidos, anti-imperialista, anti-Israel. No queda nada más en eso. Del mundo. Pero entonces... varios de sus medios en promover cualquier cosa que haga cualquier político en pro de la democracia. Correcto. En ese sentido, correcto. Que no esté de acuerdo con ellos. Exacto. El punto es que las teorías de conspiración y las mentiras y la falsa información trascienden la política, no importa de qué partido, si eres de centro, derecho o de izquierda, trascienden. Es odio infundado, que lo que se está tratando de hacer es convencer a gente de que esas teorías son reales y de que de alguna manera hay que seguirlas. Y eso es lo que crea el riesgo, el gran riesgo, y como decía Mónica, el riesgo de que las palabras importan porque llega a un lugar más y más elevado en cuanto al odio y a la percepción que uno tiene en contra de cierta población. Ok. ¿Cómo nos podemos involucrar los latinoamericanos de manera muy activa y sobre todo muy constante en la campaña de ADL y de las demás organizaciones? Porque, bueno, Stop Hate for Profit no es una campaña que lleve tanto tiempo, sino que es algo que se está gestando y se está gestando de manera muy rápida y de manera muy organizada. Pero obviamente hay que hacerlo global y el impacto, el impactar en la sociedad global al final va a ser más enriquecedor, nos va a nutrir mucho en cultura y multiculturalidad a los latinoamericanos y con gusto en Diario Judío nos vamos a sumar a apoyarles. Bueno, te agradezco, Pablo, te agradezco por ese llamado porque realmente sí estamos buscando la mayor cantidad de gente que apoye. Obviamente esta campaña, como bien dices, la idea era pausar por un mes. Una vez que pausamos, y Mónica nos puede hablar más un poco de qué es lo que se está pensando, pero realmente esa pausa nos está dando la oportunidad para ver cuáles son los siguientes pasos y cómo unir más gente. La realidad es que el odio por internet existe y va a continuar. Entonces, ¿cómo hacemos todos para que en América Latina también se unan organizaciones o individuos? Porque tenemos... creo que es más de 20.000 individuos que han firmado ellos solos una petición de que van a ser responsables en cuanto al odio al internet.
tenemos organizaciones no gubernamentales, tenemos gobiernos también. ¿Universidades también se pueden incluir? ¿Perdón? ¿Universidades sí, también? Sí. Universidades, por supuesto. Hay muchas. O cualquier ONG. Entonces, realmente, mientras más global podamos hacer este movimiento, mejor. Y obviamente, la fuerza ya se impulsó. La situación que se está desarrollando es cómo llevar toda esta fuerza para un bien común y un bien a futuro, para que todos seamos más responsables, para que nuestros hijos no tengan que vivir en un ambiente de odio. Si nosotros vemos la campaña como un maratón, o sea, va para muy largo, ¿no? Es muy ambicioso lo que queremos hacer. Tienen mucho poder estas plataformas. Entonces, lo que fue el mes de julio fue una táctica que utilizamos. Y ahorita estamos viendo con nuestros socios, pues, qué vamos a hacer, ¿no? Por dónde van los siguientes pasos. Y por eso, la gente que se sume a la campaña va a recibir las notificaciones de qué es lo que se está haciendo, por dónde vamos, o sea, para que se una. Entre más seamos, obviamente más poderoso va a ser la campaña. Pues, por mi parte, muchísimas gracias. No sé si quieran concluir con alguna cosita. Creo que ha quedado bastante claro lo que es la campaña, que no es en contra de Facebook, es en contra de todos los que están haciendo, no nada más profit, sino todo el tipo de odio que circula en las redes sociales. Nos los topamos, insultos, ofensas, ataques, que a veces disfrazados de también política, ¿sí? Y lo vemos en varios países donde el insulto y la ofensa se vuelve como un mecanismo de ataque o al gobierno o del gobierno hacia la gente. ¿Sí? El generar ese odio contra uno, contra el otro. Y creo que es importante la labor que está haciendo la ADL, la Anti-Defamation League, en este sentido. Pero no nada más ellos, sino todos los que se pueden involucrar y todo lo que podamos hacer desde cada uno, desde nuestras trincheras, ya sea como medios o como personas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo y te agradezco el espacio que nos han dado. Aparte de que se pueden unir a la campaña como individuos y como organizaciones, me gustaría terminar con una nota un poco positiva de que esta conciencia, este aumento de conciencia que se creó, va a traer otras oportunidades para seguir el movimiento y la campaña hacia el siguiente paso. Y que de solo ver como YouTube, Twitter y otros que no son perfectos, también hay problemas dentro de estas plataformas, ya están actuando más inmediatamente. Eso es un acto positivo que se ha podido sacar de esta campaña de esta campaña y de este reclamo. Y también invito a que, obviamente, si ven algo, mándenlo, porque mientras más datos tenemos, no podemos asegurar que se vaya a bajar o no. Nosotros no tenemos el poder de hacer eso, pero mientras más datos de odio frontal se vean, más vamos a poder tener más documentación de que esto existe. ¿A dónde se puede subir toda esta información o estas denuncias hacia ADL, bueno, Anti-Defamation League y las otras organizaciones? Sí, tenemos un botón en nuestra página web donde ahí se puede mandar la información, ¿no, Lea? Sí. Y a través de diario judío también, y a través del comentario y todo, pueden buscar en Diario Judío los links para poderlo promover. Correcto. Y tener y todo eso también. Para que la gente que quiera participar, y lógicamente en todas las redes sociales y donde busquen tanto Anti-Defamation League, la ADL, o la campaña de Stop Hate for Profit. También lo pueden encontrar para la gente que esté interesada. Y lógico, a los que quieran ver a Mónica o a Liat, bueno, ahí luego me preguntan, porque pues, seguramente más de un fan por acá además, ¿no? Gracias. Pues, gracias, Isaac. Gracias a los dos. Bye.